Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a los 10 datos. El día de hoy, amigos míos, te voy a hablar sobre un libro que ha marcado varias generaciones, la han prohibido, la han quemado, se han hecho varias versiones sobre este gran libro que es la Biblia. Y esta información yo no te la voy a dar solo, amigos de Argentina, Brasil, Paraguay, Perú, Colombia, México, Estados Unidos, Costa Rica, España, Australia, Francia y sobre todo de aquí de mi país, Chile. Te vamos a dar a conocer 10 datos que tú a lo mejor desconocías, mejor dicho, 50 datos que tú a lo mejor desconocías de la Biblia. ¿Sabías que la Biblia fue escrita mucho tiempo antes de la creación del papel y de la creación de los lápices? De hecho, fue escrita en extensos papiros. El primer nombre femenino que Dios puso no fue Eva, sino que Sara, Génesis 17:15, porque el nombre de Eva lo puso Adán. El nombre más largo en la Biblia se encuentra en Isaías capítulo 8, versículo 3, y es Maher Shalal Hash Baz. Está escrita principalmente em dois idiomas, hebreu e grego. Algumas partes estão escritas em arameu, alguns capítulos de Daniel, de Esdras, um verso de Jeremias e algumas partes do Novo Testamento. ¿Sabías que Dios en la Biblia solamente escribió una vez y fue cuando escribió los 10 mandamientos sobre la tabla de la ley? En las siguientes ocasiones simplemente Dios inspiró a otras personas para que escribiesen de él. En el libro de Esther no se menciona en ninguna parte la palabra Dios. ¿Sabías tú que la Biblia, en Isaías capítulo 38, Dios hizo retroceder 10 grados el sol hacia atrás? El versículo más corto de la Biblia está en Juan 11:35, y Jesús lloró. ¿Sabías que en la Biblia no hay ninguna descripción de la apariencia física de Jesús? Matusalén, quien falleció a los 969 años, la Biblia dice que fue el hombre más longevo en la historia de la humanidad. ¿Sabías que el nombre que más aparece en la Biblia es el nombre de David y aparece cerca de 1118 veces en total? Quiero decirte que a través de la historia, la Biblia fue escrita por más de 40 autores. Entre ellos tenemos granjeros, pastores, tenemos fabricantes de tiendas, médicos, tenemos también sacerdotes, reyes, filósofos, etc. A pesar de su diferente tipo de profesión, gran parte de la Biblia fue escrita por profetas y apóstoles. ¿Sabías que en Josué 10:13 se registra que la luna y el sol se detuvieron por todo un día? En la Biblia, aparte de Jesús, hubieron dos hombres que fueron al cielo y sin morir. Estos fueron Enoc y Elías. Buenas, ¿cómo están? Les tiro un dato de interés. ¿Sabían que el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros, de los cuales 14 fueron escritas por el apóstol Pablo? Si no lo crees, búscalo acá. Otro dato de la Biblia es que la traducción de la Biblia la inició durante su estadía en el castillo Wartburg en 1521. Estando ya escrita en latín medieval, Lutero la tradujo a griego para posteriormente hacerla al idioma alemán, con la ayuda de un diccionario en griego, latín, hebreo y alemán. Hola cabros, ¿cómo están? ¿Sabéis tú que 5 libros de la Biblia solamente tienen un capítulo? Claro, el libro de Abdías, el libro de Judas, de Filemón, segunda y tercera de Juan. Pa' que gachín nomás, cacho de la voladita. La Biblia contiene más de 3.200 profecías cumplidas dentro del periodo bíblico o desde que fueron escritas. Asimismo, aún faltan 3.100 profecías por cumplir. ¿Sabías que el Antiguo Testamento se escribió en 1.000 años y el Nuevo Testamento entre 50 y 75 años? ¿Sabías que la Biblia está disponible en 532 idiomas y 2.883 lenguajes y que aún continúan traduciéndola a más idiomas? El nombre de la Biblia proviene del latín y del griego, que significa conjunto de libros. En promedio, en el mundo se venden 50 Biblias por minuto. ¿Sabías que el rey Salomón escribió más de 3.000 proverbios?
La Biblia ha sido uno de los libros más prohibidos en toda la historia. Incluso han llegado a quemarla, pero nunca han podido eliminarla. Si quieres estar en la mitad de tu Biblia, deberás buscar el siguiente versículo, Salmo 118, versículo 8. La división del Antiguo Testamento en versículos se hizo entre los siglos IX y X. La frase no temas aparece 365 veces en la Biblia. La palabra cristiano aparece solo 3 veces en toda la Biblia, en Hechos 11, Hechos 26 y 1 Pedro 4:16. ¿Sabías que el libro con menos capítulos es Tercera de Juan? ¿Sabían ustedes que el libro de Lucas es el libro más largo del Nuevo Testamento? De todas las palabras que contiene la Biblia, la palabra Señor es una de las que más se repite. De hecho, aparece unas 18.000 veces en el texto sagrado, lo que implica que en promedio aparecerá 2 veces por cada 100 palabras. El único personaje que se menciona en la Biblia que tuvo un reloj fue el rey Acaz, Segunda de Reyes 20:11. Si lees Salmo 136, te darás cuenta que todos sus versículos terminan con la misma muletilla: porque para siempre es su misericordia. ¿Sabías que? En el Nuevo Testamento se narran 42 milagros de Jesús, de los cuales 18 son sanidades. El número que más aparece en la Biblia es el 7. En Génesis se menciona que Dios creó al mundo y al hombre en 6 días y reposó el día 7, mientras que en Apocalipsis se encuentran las 7 iglesias y los 7 espíritus, los 7 candeleros de oro, 7 estrellas o ángeles, 7 lámparas, 7 sellos, 7 cuernos y 7 ojos, 7 ángeles con 7 trompetas, 7 truenos, 7 cabezas y 7 diademas. En Josué, en tanto, se observan 7 sacerdotes, 7 bocinas, 7 días, 7 fueron las vueltas que dio el ejército israelita en el último día del asedio, cuando Dios derribó los muros de Jericó. En ese mismo capítulo se menciona que 7 fueron las ciudades conquistadas en 7 años. ¿Sabías que en los tiempos de la Biblia, la luna de miel duraba un año? Deuteronomio 24:5. Es posible que hayas escuchado que las personas de la fe judía veneran el Torá como escritura sagrada. El Torá no es otra cosa más que los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Sabías tú que la Biblia se desarrolla en 3 continentes? Asia, África y Europa. Isaías tiene 66 capítulos, similar a la Biblia, que tiene 66 libros. Por lo tanto, ¿sabías que algunos consideran que Isaías es el quinto evangelio o es la Biblia en miniatura? ¿Sabías que en la Biblia solamente se menciona a un rey con problemas de obesidad y fue Eglón, rey de Moab? Jueces 3:17. ¿Sabías que la Biblia hace referencia al país de España en Romanos 15:24, en donde el apóstol Pablo tenía planeado visitar ese país? ¿Sabían ustedes que William Tyndale fue un hermano protestante nacido en Inglaterra? Finalmente fue acusado por herejía y fue ahorcado y quemado en la hoguera. Finalmente, bueno, este hermano que fue inspirado para traducir la Biblia al inglés fue después la versión de un siglo después de King James. King James, de hecho, la Biblia fue traducida apoyándose bastante en esta traducción que hizo el hermano William Tyndale. ¿Sabías que el capítulo más largo y más corto está ubicado en Salmos? El más largo está ubicado en el capítulo 119 y el más corto está ubicado en el capítulo 117. ¿Sabías que hay un total de 49 comidas mencionadas en la Biblia? ¿Sabían, amigos y amigas, que se venden aproximadamente más de 100 millones de Biblias a cada año? En la Biblia se describen 21 sueños en total, y la mayoría de ellos son de 2 hombres llamados José. La palabra de Dios aparece 4.094 veces en la Biblia. El 23 de febrero de 1455 en Alemania, Johannes Gutenberg imprime la primera Biblia y su producción dio comienzo a la impresión masiva de textos en Occidente. ¿Eres mujer y no te gusta decir tu edad? Tranquila. Mira, la Biblia me habla de muchísimas mujeres, pero solo de una tenemos información de su edad. En Génesis capítulo 23, versículo 1, me habla solo de la edad de Sara. Ahora entiendo. Parece que esto de que a las mujeres no les guste decir su edad viene hace mucho tiempo, ¿cierto? Lo sabía.
En 1661, algunas biblias fueron impresas con un desafortunado error tipográfico. Una palabra importante, no, fue omitida de uno de los 10 mandamientos. El versículo decía, cometerás adulterio, pero debería decir en verdad, no cometerás adulterio. Y la última palabra de la Biblia es amén. Y esos fueron los 50 datos de la Biblia, 50 datos que tú a lo mejor desconocías, que a lo mejor sabías algunos datos específicos, pero hay varios datos que muchas veces desconocemos. Y también gracias a los 50 amigos que participaron en este video de evangelismo sobre la Biblia, y gracias por haber participado. Y también a todas las personas que están viendo este video, también gracias a ti que te diste el tiempo de ver este pequeño video de los 50 datos de la Biblia. Y nos vemos hasta un próximo video. ¡Chao!